Bien, MJ. Estoy a un par de calles. Avísame si hay problemas. Gracias, Pete. Deséame suerte. Bien. El departamento de Norman está en el último piso, pero el elevador está cerrado. Debo entrar a la sala de seguridad y abrirlo. Perdón, hay mucho movimiento en el vestíbulo. ¿Todo está bien? Se pidió a los residentes que desocuparan sus unidades mientras Able International realiza su revisión de seguridad. No entiendo por qué tuvimos que despejar toda la planta. Es porque Sable se apoderó de la seguridad del edificio. Lo llaman barrido de rutina. Están buscando armas o explosivos o... Sid, ese elevador va directo al penthouse. Seguro que está allá arriba. Ahí está la sala de seguridad. Pero ese guardia me verá si entro. Los residentes están muy molestos. Podría irritarlos para crear una distracción. ¿Por qué no está Osborne aquí? Esto nunca le pasa a él. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad permitió que uno de sus mayores donantes subiera de inmediato. Lo sabía. Osborne tiene privilegios. ¡Vamos! ¡Oh! Cada segundo que nos quedamos aquí nos arriesgamos a contagiarnos. Definitivamente aléjate del recepcionista. Ha estado tosiendo sin parar. ¿Qué? ¡Tienen que dejarnos subir! ¡Tratarnos como animales! ¡Ay, dejé mi maldito inhalador arriba! Oí que con circunstancias especiales te dejan subir. Una emergencia de salud serviría. ¿En serio? Vamos, hablemos con seguridad. Eso debería bastar. ¡Rayos! ¡Jerry, ven aquí! ¡Tenemos un problema! ¡Vaya! ¡No puedo respirar! ¡Déjame volver! La sala arriba. Está abierta. Necesito llegar a la puerta sin que me vean. Por favor, mantengan la calma. Sable International está a punto de terminar el barrido. Es lo que dijiste hace una hora. Sé que esta situación es frustrante. Será mejor que te largues. ¿Hola? Ahora estamos a cargo. Sé de unos agentes de Sable que querrían conocerte. Cancelen la orden, control. Sector despejado. Hay movimiento. Atentos. Esto me gusta. Tengo que evitarlo. Equipo Alfa, estén alerta. Hay movimiento, atentos. Buen chico. Sable Seguro ofrece compensación laboral. El control del elevador está en la sala de seguridad, junto a la gente de Sable. Mary Jane Watson, superespía.
hora de abrir ese elevador. Funcionó. Norman está saliendo y el elevador ya está abierto. Es momento de subir. Elevador del penthouse, allá vamos. Norman y Sable, justo a tiempo. Maldito botón inútil. Los guardias de Norman se fueron. Si está ocultando algo aquí, voy a encontrarlo. Advertencia, puertas contra incendios activadas. Iniciando diagnóstico automático. Conserve la calma. ¿Qué es esto? Diagramas de un prototipo de máscara de combate. Parece que puede revelar debilidades estructurales. Vaya, esta máscara es increíble. ¿Es una puerta oculta lo que hay detrás de esa pared? ¿A dónde llevará? Norman le desea los fabulosos chicos Osborne. Un teclado secreto detrás del retrato familiar. Le gustan las películas de espías. Debo encontrar el código del teclado. Planos del departamento. Muchísimo espacio libre justo detrás del muro del retrato familiar. ¿Quién deja espacio libre en un departamento de Manhattan? MJ, los agentes de Sable acaban de irse. Creo que trasladan a Norman. Me preocupa que me vieran. Quizá yo tenga que ver un poco con eso. Mantén la distancia. Debería estar bien por ahora. Puertas cerradas hasta que acabe el control. Es el prototipo de combate del diagramas de un prototipo de máscara. Parece que Norman desarrolla tecnología militar en Oscorp.
revistas científicas discutiendo el problema de Spider-Man. Es raro ver a toda una industria empeñada en explicar los poderes de Peter. Y es aún más raro que Norman forme parte de ella. Una nota sobre el código del teclado. Parece que es el último día de Harry. Debe ser el día en que Harry se fue a Europa. Diagnóstico completo. No se encontraron fallas. Puertas contra incendios desactivadas. Norman podría volver pronto. Necesito el código del teclado. Último día de Harry. Harry decía que a su mamá le gustaba cocinar. Me sorprendería saber que Norman haya siquiera tocado una estufa. Este lugar huele a gente rica. Me pregunto si todo este vino proviene del viñedo de Norman en Borgoña. Norman cerró la habitación de Harry. La quiere intacta para cuando Harry vuelva de Europa. Pero ¿dónde puso la llave? La ciudad está sitiada y en estado de emergencia, pero Norman aún tiene gente que le lave y le planche. ¡Qué héroe! Oye, papá, voy a ver al Dr. Michaels. Lo intentaremos una vez más antes del gran viaje. Si vienes a verme, ¿me traerías mi diario? Está en mi habitación. Quiero guardar algunos pensamientos antes del gran día. Como sea. Escucha, no sé si te lo he dicho lo suficiente, pero gracias, papá, por hacer esto. Te amo. Wow, no he oído la voz de Harry en tanto tiempo. Suena tan cansado. Esperemos que el diario siga aquí. Revisemos su habitación. Mira todo esto. A Norman sí que le gusta que sus invitados recuerden su estatus, aunque quitaron una foto. Alguien quitó esa foto. ¿Qué había ahí? El cuarto de Harry. Pero está cerrado. ¿Dónde tendrá la llave Norman? Cielos. A Peter y a mí nos encantaba venir aquí a ver películas cuando niños. En un mundo diferente al de Queens. Es curioso cómo Harry siempre quiso lo contrario. Nada lo hacía más feliz que ver caricaturas en la pequeña televisión de la cocina de May. Antes tenía celos de la familia de Harry. Eran tan felices. Al menos comparados con mi papá y conmigo. Pero todo cambió cuando enfermó Emily. Cielos, míranos. Antes no nos importaba nada. Extraño esos días. La madre de Harry, Emily. Solíamos burlarnos de él por llamarla la mamá más linda de Midtown, pero quizá tenía razón. Sí, debe ser la llave de la habitación de Harry. ¡Qué tierno! Norman guarda los botones de campaña de sus postulaciones. Tiene uno del consejo escolar y hay espacio para más. ¿Hay algo mejor en la mira, no, Norman? ¿Qué?
Esto no puede ser para Harry, ¿o sí? El diario de Harry. Su última entrada es el 18 de julio. Ese debe ser el código. Digo que no deberíamos apresurarnos en un plan. ¿Deberíamos? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y yo voy a supervisar la producción. Quedarás completamente vulnerable sin mí. Parece que soy completamente vulnerable contigo. Iré solo. Fin de la discusión. Mantén al equipo 2 a la espera. Tomaré aire. Pete, la cura de Norman está lista. Se dirige al laboratorio donde la tiene. ¿Puede seguirlo? No sin alertarlo. Alguien le echó demasiada azúcar al café de Sable hoy. Sus hombres están el doble de atentos. Bien, entonces prepárate. Casi tengo la ubicación. Atención, creo que tenemos compañía. Un momento, Control. Creo que escuché algo. No encontré nada. Continuaré la ronda. Bien, 18 de julio... Bingo. Súper. Necesito la ubicación del laboratorio del Aliento del Diablo. Algo de aquí debería servir. Patrullando el sector. ¿Qué son estas cosas? ¿Prototipos de granadas de mano? Las cosas de Norman me recuerdan a un científico loco. Norman Osborn, registro de investigación del GR-27. Todo el proyecto se fue al infierno. GR-27 es una cura, no una enfermedad. Trata de decirles al noticiario nocturno. De alguna manera obtuvieron el mórbido apodo de los técnicos Aliento del Diablo y lo están usando para avivar la histeria. No tienen idea de lo que es realmente capaz. Una cura para el cáncer, trastornos genéticos, defectos de nacimiento. Con un poco más de investigación, sé que podríamos perfeccionarlo. En vez de eso, pasaré los próximos 18 meses en limpieza de relaciones públicas. ¡Qué pérdida de tiempo! El Aliento del Diablo no es una enfermedad. Es un intento de cura. No puedo creerlo. Vaya, Norman gana el concurso al mapa más elegante. Parece ser del Upper West Side. Son todas las propiedades de edificios comerciales. Vaya, hay tantos registros de edificios.
Oscorp le está apostando todo a la investigación militar. No, Norman no está tan loco para guardar el anti... Norman parece estar siguiendo a Dr. Strom. No es un ex... No hay movimiento para el Dr. Fanader. Seguro abandonó la ciudad. El Dr. Michaels debe estar en donde está el antisuero. Él lidera el equipo del Aliento del Diablo. No, tengo que rastrear a Michaels. Fanader no me llevará a nada. El Dr. Michaels debe estar en donde está el antisuero. Él lidera el equipo del Aliento del Diablo. Una oficina de registro sería la fachada perfecta para el laboratorio. Despliegues de las tropas de Sable. Están por toda la ciudad. Debería poder encontrar el laboratorio con esto. Requisitos. Una propiedad de Oscorp con mucha protección de Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. Bravo, bravo, y este debe ser el equipo C. El buen equipo Alfa. Los registros médicos de Harry y Emily. El GR-27 se desarrolló para tratarlos. El aliento del diablo es una cura fallida para la familia de Norman. Los rayos X de un niño. Pero no de Harry o Emily. ¿De quién son? Esa aura a su alrededor. ¿Serán de Martin Lee? Parece un mapa del Upper West Side. Oscorp le está apostando todo a la investigación militar. No. Norman, una oficina de registro sería la fachada perfecta para el laboratorio. El laboratorio debe estar lleno de agentes de Sable. GR-27. Es el nombre en código del aliento del diablo. Este es... Décima Cathedral. ¿No es...? Lo sabía. Décima y Catedral, el departamento de registro de Oscorp. Perfecto para una instalación de biotecnología secreta. GR-27, incidente con Martin Lee. ¿Qué es esto? Y comenzamos. Yo estaré justo al lado. Solo relájate y que la medicina haga su trabajo. Pensé que esto solo era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Que pare! ¡Ayuda! ¿Qué es lo que hiciste? Dios mío. Norman y Otto. Empezaron todo esto, crearon a Lee. Tengo que resolverlo. ¿Qué? ¡No! ¿Quién está ahí? No. No. Vamos, vamos, vamos. ¡Maldición!
Tenemos un intruso. Alerta máxima. Peter, tengo la ubicación del laboratorio y mucho más. ¿Qué tan lejos estás? A 2 avenidas. No tardo en llegar. Genial. No te detengas. SA-47, repórtese. SA-47 no contesta. Que alguien confirme su paradero. SA-52, repórtese. ¿Por qué no está en su puesto? ¿Alguien va a investigar? Patrullando el sector, despejado. ¿Qué rayos fue eso? Tengo que despejar el balcón. ¿Qué rayos fue eso? ¡Oye! ¡Eva, lo tenemos! Pete, ¿estás aquí? Voy por Lexington ahora. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina noroeste. ¿Listo? ¡Espera! ¡Un momento! ¡Muy tarde! ¡Te toca! ¡Estás demente! ¡Eres increíble! Es demasiado para procesar. Harry enfermo, Norman Lee y el doctor Octavius. Lo sé. Todo es mi culpa. No, no, esa canción de nuevo. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Fist. Encuentra a Norman. Encuentra la cura. Gracias, compañera.
conseguir el antisuero y empezar a enmendar las cosas. Debe existir una forma de llegar a Lee y a Otto para que desistan de esta cruzada de venganza. Le han hecho tanto bien al mundo. No pueden destruir sus legados solo por odiar a Norman. Muy bien. Norman va a conseguir el antisuero. Le avisaré a Jimmy. Espero que sean buenas noticias. Lo es. Oscorp acaba de crear un antisuero. ¿Hay una cura? Ay, gracias al cielo. ¿Qué tan rápido podemos dársela a la gente? Voy a averiguarlo. Al laboratorio, entre las 10 y Cathedral. Espera. Me informan que un helicóptero se estrelló en esa zona. Oh, no. Quizás sea el helicóptero de Norman. Te enviaría oficiales allá, pero no tengo ninguno. No te preocupes, en eso estoy. Todo acabará pronto, lo prometo. Advierten que los agentes de Sable del alcalde, que deberían protegernos, se comportan más y más como un ejército invasor. Escuchemos un testimonio. Adelante. No me dejan entrar a mi edificio, que está en cuarentena. Les dije que me dejaran entrar y me quedaría ahí. Y me apuntaron con sus armas. Me echaron como a un criminal. No tengo a dónde ir. Esto me parece demasiado alarmante. Le prometo que se lo haré saber a las autoridades. Las emergencias no permiten la suspensión de los derechos humanos. Los funcionarios electos quizá no quieran pelear por ti, pero J. Jonah Jameson sí. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. Debo ocuparme de estos demons antes de seguir a Lee al laboratorio. Adiós, francotiradores. Ellos rápido, antes de que Lee se apodere del antisuero.
los Demons arrasaron con Sable. Lee está en pie de guerra. ¿Sable? Lee aniquiló a los agentes ubicados aquí. No están manejando nada. Tiene su advertencia, superhéroe. Genial, invisible otra vez. Duerme un rato. Sable cumple sus promesas. Seguro estos tipos no quieren formar equipo. Acabé con los Demons y Sable. Es hora de seguir a Lee. ¿Por qué pesas tanto? Hostigaste a mis hombres, destruiste mi equipo y le costaste millones a mi cliente. Dame una buena razón para no matarte ahora mismo. Escucha. No me agrada si no te agrado, pero Lee tiene a tu cliente en el edificio y va a matarlo si no hacemos algo para evitarlo. Podemos pelear entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Estamos bien?
Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. Bien para mí. Lee está fuera de control. Tú protege a Osborn. Yo hablaré con ellos. Es bueno tener amigos. Bien, Lee. Basta de huir. Esto termina hoy. Es una locura. Debo llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que fundó Fist. Solo se puede bajar. Tengo que seguir a Lee, no importa qué haya abajo. Regresa, Spider-Man. Esto es entre Osborn y yo. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres. ¿El accidente? Suenas casi tan analítico como Osborn. Padres murieron por mi culpa, por lo que Osborn me hizo. ¡Eres más que tu pasado! ¡No dejes que te controle! Me esforcé para hacer que mis padres se sintieran orgullosos por honrar su legado. Pero para honrarlos de verdad, Osborn debe ver la justicia. No te dejaré hacer esto, Martin. El dolor de Lee, su ira, está alimentando su poder. Esta es la única muestra. ¡No! ¡No, Martin! Mira, te lo dije, lo siento. ¡Fue un accidente! Estaba tratando de ayudarte. No ayudas a la gente. La usas. ¡No! ¡Martin! ¡Esto no traerá a tus padres de vuelta!
interés en tratar de salvar a esta escoria. Estoy tratando de salvarte, Martin. No dejes que la venganza gane. ¡Resiste! Eso espero.
enfermedad es más fuerte que la tuya. Ya lo veremos. No me rendiré. Está por caer. Pero esta no es la forma, Martín. Esa mirada en tu rostro. No te imaginas lo satisfactorio que es. ¿Listo para tu acto final? Oye. ¿Dónde está Otto? Se fue. No te preocupes por él ahora. Necesita un hospital. No. Hospitales no. Fiesta. Necesito al doctor encargado. No hay doctores aquí. ¿Quién dirige este lugar? Yo, ahora. De acuerdo. Ha pasado un tiempo, pero haré lo que pueda. Necesitaré máscaras, guantes, lo que sea que tengas estéril. Gracias. Puedes agradecerme no muriendo. Santo cielo.
Vivirá. Debe descansar. Oye, tranquilo. ¿Y May? Dicen que podría morir en cualquier momento. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. Tiene el antisuero. No sé si puedo ganarle. Tal vez no puedas. Quizás Spider-Man requiere ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Él les puede encontrar una debilidad. Ve por ellos, Tigre. Esta. Tal vez sea esta. No. MJ tiene razón. Construí la interfaz neural. Significa que puedo destruirla. Debe haber algo en el laboratorio que pueda usar.